Muy buenos días, cuando son las 7 de la mañana de este 30 de octubre del 2017, enviamos un cordial y afectuoso saludo a todos nuestros televidentes desde Tamazunchale, la sultana de la Huasteca. Estamos muy emocionados, es un día, una mañana muy sabrosa, con un clima templado, sin lluvias amenazantes, y todo ha generado un entusiasmo en la población, en los diferentes rumbos de nuestra llamada Huasteca Sur, nuestra querida Huasteca Sur. El saludo, le recordamos que este programa se transmite completamente en vivo desde aquí de los estudios de Tamasvisión, ubicados en Morelos número 6, en el populoso barrio del Carmen, en esta cabecera municipal, esto es Tamas TV, y pues tenemos una agenda, un programa muy importante. Pero como siempre, antes que otra cosa, nuestra gratitud al Supremo Creador por darnos la oportunidad de estar en esta mesa y el saludo a mi amigo, compañero de vicisitudes en este largo y sinuoso camino de la comunicación, a don Efrén Méndez Aguilar. Buenos días, don Efrén. Buenos días, pues bien, bien, así como lo dice, pues aquí estamos, antes que nada, gracias a Dios, ¿no? Por supuesto, que pues nos permite esta mañana muy temprano, fresca, agradable, estar aquí, pues ya hace muchos años, desmañanando nosotros y desmañanando mucha gente que pues nos ha apoyado la verdad con su presencia ahí en sus casitas a través de las, antes eran las teles, ¿no? Ahora las pantallas, todavía hay teles, pero ya prevalecen las pantallas. Gracias, gracias a todos ellos, entonces a la gente de, como siempre lo he dicho, de Chapulocanito, de Tamán, Chapulocanito, bueno, pues están muy enfiestados, ¿verdad? Ahorita todo eso de Chantolo, pues allá es donde se da lo más, como luego dice la chaviza, lo más grueso de esto de Chantolo, y en Tamán, pues no se diga, Tamazunchale es tierra de Chantolo, pero lógico, hay lugares donde se clava más eso de las máscaras, de las comparsas, de los altares. Y bueno, pues en la cabecera, ¿qué podemos decir? Tenemos la fiesta de la cabecera. Y bueno, un saludo también allá en Gilitla, en el pueblo mágico de Gilitla, que por supuesto también está con su fiesta de Chantolo, son pueblos que no puede pasar desapercibido ningún año y dependiendo de la crisis de la situación económica tanto del municipio como de la gente, sus habitantes, pues es la fiesta, ¿no? Cuando hay recursos la gente no, ahora sí que no se mide para organizarse, para invitar, hay que felicitarlos y por supuesto que en Matlapa, nos unimos más acá en Matlapa igual. También ahí, sí, con su fiesta. Un saludo a todos los amigos de Matlapa. Hay otros municipios que también pues, no son muy, a lo mejor Tampacán un poco más retirado, pero también hoy tiene su concurso de altares. San Martín, ¿qué pueden hacer San Martín? Hombre, con esas comparsas tan tremendas que ahora sí que se lleva el primer lugar en eso aquí. Ahí es donde se da eso de las comparsas. Entonces, pues hay que enviar una felicitación a toda esa gente que está organizándose y organizando y llevando a cabo todos estos eventos para que las familias locales y las familias que vienen a visitarlos, gente que viene fuera del país también, pues goce, se recree con esto, con esta tradición ancestral, pagano religiosa le dicen, ¿verdad? Porque bueno, pues tiene sus oscuros por ahí de sus inicios, pero bueno, de eso después estaremos hablando. Por lo pronto, pues felicidades a todos y saludos, saludos, la verdad que gracias nuevamente. Y aquí estamos con la línea de que no hay línea. Sí, don Efrén, y pues yo también quiero enviar un cordial saludo a algunos ciudadanos distinguidos de Tamazunchale, como es el caso de la señora Rosa Terán, que
pues madre de una familia honorable de puros deportistas. Ella aquí vive en el Callejón del Coco, siempre está viendo el programa, nos está haciendo algunos comentarios muy oportunos. Doña Rosa ahorita está muy emocionada porque pues ellas son los asiduos beisbolistas, sus hijos han destacado incluso en las ligas mayores de béisbol, y pues siempre es un gusto escucharla y también recibir sus comentarios, sus buenos consejos para que este proyecto de comunicación siga adelante. ¿Y qué decir de un decano de la comunicación, nuestro amigo Alberto Ávila, allá en Poxtapa? Él ayer estuvo por ahí haciéndonos algunos comentarios en el Centro Histórico de Tamazunchale, junto con su familia. Él acaba de celebrar 9 décadas de feliz existencia, don Efrén, y las disfruta como debe ser, con la familia, haciendo un recuento y revaloración de lo que ha sido esta aventura, esta hazaña de estar vivo, pero también de llevar una ruta de trabajo productivo, que es el gran desafío para todos. Y pues platicábamos antes de iniciar el programa aquí, don Efrén, que no hay como la honestidad, como el esfuerzo cotidiano para saborear la vida en plenitud, y parece que don Alberto Ávila así lo está haciendo y considerando, y ahí pudimos saludar a su nietita, a Sofía, que acaba de conquistar algunos grandes logros a nivel estatal en materia deportiva, y pues al doctor ahí, su papá, en fin, a la gente que está recibiendo a las familias allá en el tradicional balneario de Poxtapa. Y también, pues el saludo para la licenciada Salia, no sé si ha ido por ahí, don Efrén, ahí hay un negocio que se llama Las Roquitas, ahí saliendo aquí, ahí rumbo a la Quintachilla. Tiene un menú excelente. El día de ayer estuvimos por aquí con nuestro director general, fuimos a visitar a la licenciada y pues aquí doña Anita, ahí la vimos saboreando un rico coctelito, y pues Juan Jaime también estuvo por ahí con ellos, y una cosa muy improvisada, pero muy alentadora, porque tuvimos oportunidad de ver cómo la gente hace esfuerzos por consolidar una familia y salir adelante, el caso de la licenciada Salia con su familia, ahí en el negocio de Las Roquitas. Aunque suene a comercial, qué bueno que hay gente que trabaja de esa manera. Y pues el saludo también al Guso. El Guso fue en el ICAT, hoy van a presentar sus trabajos que han realizado en esos cursos que se dieron de capacitación en lo que es la magia y la tradición de la cartonería. Es un tema que luego no se ha explotado debidamente, pero que tiene gran arraigo y tradición en los pueblos de la Huasteca. En San Pablito es la gran tragedia que el trabajo de cartonería a base de papel amate ya se esté perdiendo, y hay que retomar esas raíces originarias para darle impulso y permanencia a algo que tiene mucho que ver con el reciclado, con la utilidad de lo que ya finalmente cumple su ciclo de vida y se transforma ya en un testimonial de lo que es nuestra querida Huasteca, con toda su ferocidad, porque a veces es hasta agresiva en sus cambios, pero que finalmente es todo un agasajo poder estar aquí, don Efrén. Y pues pasamos a lo que es el catálogo de eventos que se han desarrollado, y uno de esos eventos que vimos pues con mucho orgullo y alegría, pues es que el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale sigue adelante con sus eventos de alta categoría, y uno de ellos fue el CONADI, que ya termina, y donde pues se cierra con broche de oro con la elección de la señorita Tech 2017, y también, por supuesto, el chico Tech. ¿Por qué hacemos mención de esto, don Efrén? Porque es un parteaguas siempre los eventos que hace el TEC en materia de escenografía, en materia de logística, algo que luego se descuida, andan gritándole ahí a los participantes, órale tú, pásale, y tú acá. Acá todo va con una solemnidad, con una música de fondo, con el cuidado de luces, y un escenario que pareciera un poco cursi, pero que está apoyándose en la escenografía tradicional, alimentada
con las innovaciones tecnológicas, los juegos de luces y las, el manejo de la iluminación y pues la presencia de las de la familia TEC, que eso es lo más maravilloso de esta institución, con todo respeto para el trabajo que están haciendo los maestros, todo el equipo de personal, al director del Instituto Tecnológico Superior, al ingeniero Bárcenas y pues a todo mundo. Creo que estuvo muy contento, no sé si tuvo información sobre este evento de Nefren, pero siempre hablar del TEC es una alegría. La verdad no tuve mucha información. Sí supe de su evento del CONADI, porque se anuncia con tiempo. Sí, sí. Y hay muchas actividades, pero no tuve la oportunidad porque la verdad también traigo otras quehaceres por ahí. Sí, hombre, unos quehaceres que luego me quitan tiempo. La revista, por ejemplo, que ya tiene que salir en estos días. Claro. Entonces sí me atrae mucho, hay que hacerla, hay que sacar fotos, hay que diseñar, imprimir. La verdad es mucho detalle, ¿no? Por eso no pude darme la oportunidad de asistir al TEC, pero por lo que veo, pues no deja de sorprender, ¿no? Con sus eventos y con sus innovaciones, como es este escenario que vimos, donde por supuesto pues en esa coreografía también de las chicas, ¿no? Pues debe de participar mucha gente con sus ideas, con su trabajo, desde la aportación de ideas hasta lo técnico, ¿no? Ya el aterrizar todo el escenario, pues la verdad es merece una felicitación, porque pues no es tan fácil. Siempre lo he dicho, organizar algo que vale la pena no es tan sencillo, es mucho trabajo. Hay mucho trabajo detrás de todo esto, mucho esfuerzo, por supuesto. Mucho tiempo también. Programación. Pues, sí, todo. Sí, sí. No es coincidencia esto, que estos eventos, estos actos tengan todo este esplendor, porque es en base a trabajo, a desveladas de toda la gente que participa ahí, desde maestros, alumnos, gente que los apoya, por supuesto. Es un mundo de trabajo, entonces es una felicitación. Qué bueno que tuvieron éxito, ese éxito que se merece. Y pues es que son puros chavos, puros jóvenes que tienen ideas frescas, ¿no? Exacto. Nuevas, y además muchas, porque pues, ¿cuántos jóvenes hay en el TEC? Más de mil, de la población estudiada. Entonces, pues hay mucha participación, la verdad, con ideas, con actividades, con acciones. Entonces, pues felicitaciones y a todos ellos, por supuesto, todos los chavos, y por supuesto a su director, ¿no? Que lo vemos sentadito aquí, pero también durante el trayecto, eso, mucho trabajo, ¿no? Intensivo. Intenso, a su cuerpo de colaboradores igual, los docentes, los administrativos, la verdad es algo muy difícil. Sin embargo, se refleja en un momento. El trabajo de tanto tiempo atrás se refleja en un momento en el escenario, ¿verdad? Entonces, felicidades y pues adelante ya. Aquí uso mucha gente conocida, ¿verdad? De aquí, nuestro bello Tamazunchale, de las familias de la región. Entonces, pues no nos queda más que felicitarlos y seguirles deseando éxito. Sí, de esta manera concluyó el CONADI 2017 en su edición, una edición anual que acerca a los jóvenes estudiantes de nivel superior a las vertientes y al conocimiento de los protagonistas de la historia en todos los ámbitos, sobre todo a nivel de tecnologías y de motivaciones y de estrategias empresariales. Y creo que fue, como bien dice don Efren, aquí fue un éxito rotundo, porque pues lo más
admirable es la participación de los alumnos, de estos jóvenes que están, se encuentran. Aquí los vemos en todo, con todo su entusiasmo. Y pues nosotros estamos emocionados con la llegada del Xantolo, un evento que es muy esperado aquí en nuestra región, y que pues ahora con este fin de semana largo que tuvimos, largo en cuanto a la tradición, porque previo a lo que es la fiesta que arranca formalmente el día 31, pues tuvimos oportunidad desde el viernes tener eventos. La plaza está muy engalanada, nuestra histórica Plaza Juárez, con las tradicionales vendimias de las flores, las varas, todos los materiales propios para hacer los arcos y preparar las ofrendas. Y es una alegría. He visto gente, como bien señala usted, de muchas partes que han venido. Incluso había algunas personas de National Geographic que estaban el día de ayer por ahí tomando algunos apuntes y haciendo algunos comentarios en torno a cómo luce nuestro Palacio Municipal, don Efren. Muy bonito, bien arreglado, esa tradición de adornarlo con los arcos y con los detalles propios de la fiesta, se conjuntan con la llevada de la ofrenda gigante que es esta vendimia de productos del Xantolo, que tradicionalmente se hace en la Plaza Juárez. Y qué bueno que Plazas y Mercados ha tenido el acierto de no desplazarlos y mandarlos por allá en las márgenes del río, que todavía existen, porque pues esto le da la belleza y el colorido a nuestra fiesta, y es un buen momento también para reflexionar en torno al lugar donde vivimos, a lo que es nuestra querida casa de todos, nuestro querido municipio de Tamazunchale, y en particular nuestra cabecera municipal. El viernes la Casa de la Cultura, a través de y coordinada por la Coordinación de Educación, que acertadamente está dirigiendo la maestra Eva Sánchez Rangel, hicieron una caravana de ofrendas móviles, donde participaron varios sectores de la población. Mira estas imágenes de nuestro palacio, y tuvimos oportunidad de ver cómo esa tradición está goza de cabal salud, por así decirlo, porque principalmente los jóvenes y los niños hacen acopio de esta tradición para preservarla y alimentarla, como usted bien señala, en el caso del TEC, alimentarla con nuevas propuestas innovadoras, frescas, y sobre todo de lograr lo que se pretende con estos eventos: el acercamiento de las familias, el sentido de pertenencia, de identidad y de presencia. Este evento vino a abrir prácticamente las puertas de lo que va a ser la fiesta de Xantolo, y posteriormente hemos visto una serie de eventos importantes que se están dando. Se diseñó una tarima muy particular, y ya afortunadamente, con el interés del gobierno del estado, a través de la ruta xantolera que se promovió, y donde el amigo Luis Ávila ha tenido un papel muy importante en el desempeño, pues ya Tamazunchale aparece y se está proyectando a nivel nacional en su existencia como un centro muy importante de preservación de nuestras costumbres ancestrales. Y tenemos aquí un catálogo de los principales eventos que va a haber en toda la región, incluyendo Tamazunchale. Nos da gusto que en Tamazunchale se le dé relevancia a los eventos que se van a realizar en Chapulhuacanito, donde desde el día 31 va a estar presente toda la alegría, y van a estar nuestras autoridades para dar el arranque del Xantolo en Tamazunchale. Pero aquí vemos a la ciudadanía muy involucrada aquí en la cabecera municipal, en las fiestas. Ayer estuvo los de CONAFE, un saludo para todos ellos con un gran entusiasmo. Y llama la atención en este catálogo que vienen los eventos que va, por ejemplo, en Aquismón, muy promovido, en Asla de Terrazas con su ceremonial del cambio de fiscal y el Castillo de la Salud, está Ciudad Valles, está Huehuetlán, San Martín con las comparsas que usted señala, don Efren, San Vicente Tancuayalab con el destape. Pero en San Vicente hay un hecho muy importante que se llama el barrido del Camposanto, y me dicen que es una ceremonia insólita, porque a medianoche limpian todo, hacen una fiesta gigante que termina con la bienvenida
a las ánimas que tradicionalmente en el imaginario o en el corazón de los vecinos, pues llegan. Y aquí pues Tamazunchale, ya lo dijimos, está Tamuín, Tancanguis con su evento del Gavilán, Tanlajas con los demonios y las visitas al panteón, y en Tanquián hicieron un huehuódromo, se dice, que es una tarima gigante, monumental, porque dicen que allí las comparsas son de cientos de personas que participan, y es todo un evento que se está promoviendo con mucho éxito. Y qué decir de Gilitla, donde ya tenemos hasta el concurso de las Catrinas, están invitando aquí unas convocatorias muy importantes con muchos premios, pero pues quisiéramos ver qué está pasando allá en Tampacán, don Efren, cómo va la cosa, cómo se vive el Chantolo. Y pues ayer lo vimos por ahí con su familia, con el pequeño Efren, viendo ahí las comparsas y disfrutando lo que es esta, sobre todo el entusiasmo de la ciudadanía. Sí, es que es tiempo de eso, ¿verdad? No, pues es inevitable encontrarse con estos espectáculos. ¿Desde qué, hace cuántos días lleva ya? Desde el viernes. Ya lleva algo aquí, de días, pero bueno, ahora sí que lo fuerte es hoy es lo de altares. Hoy comienza las ceremonias de algunas ofrendas. Y en Tampacán, ya mañana la inauguración. En Tampacán, hoy precisamente se da el concurso de altares. Por ahí se hizo la invitación a través de los medios. Y bueno, pues es normal que Tampacán no tenga tanto así movimiento, porque está orillado, ¿eh? Está más orillado, pero va a tener su evento hoy por ahí de las 11 de la mañana, donde habrá participantes como siempre de las organizaciones. Participa el INAPAM, participan las escuelas, los del COVACH, la técnica, hasta las mujeres de ¿cómo se llama? Progresa también. Sí, Prospera. Prospera, perdón. Pues ya también se animan a participar, y pues ya se hace la fiesta en Tampacán. Mañana será el de comparsas. Y algo relevante que va a ser en Tampacán es que va a ser frente al panteón hoy lo de altar. Directamente ahí. Directamente. En el panteón. Mejor todavía. Porque ahí el panteón, a las afueras, mero enfrente, pues tiene un espacio grande que antes pues estaba mal ocupado, se puede decir, o no se le daba ningún buen sentido. Y ahora con que le hicieron ahí hasta una glorietita y eso, pues ya lo van a estrenar con lo de los altares. Y mañana será, ese será por la tarde, el concurso de los comparsas, donde se anota gente de Tanquián, de San Martín, de Matlapa, de los lugares más cercanos ahí a Tampacán, y la gente, claro, por supuesto, de las comunidades y de la misma cabecera también, pues mañana tendrán oportunidad de demostrar sus capacidades en esto que vemos aquí, ¿verdad? Porque también no es tan fácil. Y bueno, pues hay premios, ¿no? Hay premios, creo que es de 5,000. Son buenos, sí, buenos los premios. Sí, primero. Y ya con anterioridad el presidente por ahí les había dado algún apoyo a quienes se anotaron, por supuesto, para que se ayudaran a comprar precisamente sus atuendos. Les dio algún apoyo ahí a varios que... Y para sus ofrendas también. Sí, que asistieron a la convocatoria y se les apoyó con algo. Y hoy empiezan en Tampacán. Por ahí estaremos a ver qué colorido. En todos los pueblos de la Huasteca esto es muy colorido. Es un espectáculo, pues... ancestral, milenario, ¿no? Porque sí, esto viene desde prehispánico. Sí, entonces, a lo mejor ya muchos de la gente ya nueva
no le encuentra el sentido, ¿no? No le encuentra el sentido. Y por eso hay que decirlo, en ocasiones como que se contamina esto que vemos aquí. Porque, bueno, vemos las tradicionales máscaras. Sí, sí. Pero también luego de repente sacan algunas cosas que ya no ya son no diabólicas. Y ya no van. Pero bueno, pues es parte de, ¿cómo le llaman ustedes? Del sincretismo cultural, ¿verdad? Exacto. Porque decía el señor este que estuvo o es sí. de Aguja. Que ya se deben de integrar nuevos personajes. Exacto. Y habla de Peña Nieto y habla de... bueno, de eso. bueno, haciendo como lo que se hace un escarnio, pero... del pueblo, ¿eh? No es una burla, sino es un escarnio, ahora sí que cultural, donde se agregó a Salinas de Gortari, salía la máscara, a Fox, de Gortari, Fox, Calderón incluso. Y no con el fin de dañarlos, ¿no? Son cuestiones que son muertos y los integran, como son famosas personas, vamos a los integran a este. A este tipo de fiestas, pero bueno, aquí vemos a los jóvenes, a las muchachas, a los chavos, gente adulta, por ejemplo, en San Martín, que no conocemos, que el mero día salen completamente enmascarados y todo, y que después por ahí se filtra de que es fulano, andaba sutano, pero la verdad no los conocemos al 100, todas las quienes participan. Entonces, qué bueno que esto siga dando, la verdad, y que siga participando la gente y los jóvenes, porque pues si no, no tendría caso. Ha tocado un tema muy importante en torno a la fiesta del Chantolo, don Efren. Es una especie de plebiscito. Plebiscito significa cuando el pueblo aprovecha una tradición para pasarla bien, pero sobre todo señalar algunos puntitos en torno a lo que son motivo de inconformidad, y por eso nacen las dichosas calaveras. De hecho, la factura de la Catrina de Guadalupe Posadas tuvo ese objetivo de burlarse de lo que era la pompa y la circunstancia de las señoras encopetadas que desfilaban ahí por la Alameda Central, y al lado de niños miserables, de gente que no tenía ni siquiera una cobija para cubrirse del frío o de las condiciones adversas de clima. Pero el que le dio ya la forma original a la Catrina como tal, que ahora ya se ha convertido en una fiesta nacional y en un personaje importante de Chantolo, fue Diego Rivera. Hay un mural ahí muy importante donde él aprovechó la imagen que sacó originalmente Guadalupe Posada y hace él un mural que se llama Paseo Dominical en la Alameda, que por cierto destruyó ese mural el terremoto de 1985, pero fue reconstruido y ahora ya tiene un espacio muy, muy bueno, muy bonito ahí en la Ciudad de México. Y la Catrina aparece ya ataviada, así muy pomposa, a lo que pues normalmente ocurre en la gente que tiene el poder y que tiene el modo de hacer alarde de su buena fortuna o no sabemos, no sabemos. El caso es que ese es el simbolismo del plebiscito que va en torno a estas grandes fiestas, que luego la gente se espante, dice, no, pues son situaciones paganas y todo, pero hay en el fondo un carácter irónico, tradicional y de crítica social muy importante. Y por eso, pues aquí tenemos unas calaveritas, don Efren, que son parte ya de ese imaginario, y vamos a darle, aunque todavía hasta mañana empiezan las ofrendas, pero aquí tenemos una, dice: ay, calaca condenada, ¿tienes valor o te vale? Porque aquí en Tamazunchale ya nos llevó la tiznada. La ciudad está inundada de muertitos gandallones. No hay lugar en los panteones, don Efren. A diferencia de allá, de Tampacán, donde hasta para bailar hay todavía espacio. La calaca anda chiflada. La llorona destrampada grita por los callejones. Hay muertitos por montones.
todos se quieren salvar. El profesor Valdemar habilitó otros panteones. Puros compitas huevones. No quieren ni caminar. Se dedican a bailar mientras pasa la creciente. Con tanto checho imprudente, ¿dónde iremos a parar? Aquí está la calavera de chamucos muy pesados, Celestino y agremiados, también Yolanda Mancera. Dicen que es la mera mera de las plazas y mercados. Nos tienen bien espantados, ya no queda ni un lugar para poder sepultar tantos coles disfrazados. Ya no quiso la tortilla, la muerte quería manteca, y se fue a la biblioteca buscando a Pablo Costilla. Pablo estaba en una silla, despachándose un patlache, con un jarro de tepache, pero se congestionó cuando Lucina llegó, brincando como tlacuache. ¡Ay, Diosito santo! Provocó gran conmoción allá en el pozo encantado. Se petateó el delegado, ya lo llevan al panteón. Dicen que se atragantó don Valente y Pantaleón. La marcha se le paró por comerse un tamalote con moco de guajolote que Lucía le preparó. La calaca es imprudente, nada la tiene conforme. Durante el segundo informe que presentó el presidente, por andar de impertinente ya la querían arrestar, pero se puso a llorar cuando Valdemar le dijo: te regalo este canijo, se llama Juan Aguilar. Los campesinos vivales ya no quieren trabajar, se les va en puro cobrar los programas federales, limosnitas oficiales, Prospera, 70 y más, los atarantan nomás. La pobreza es insolente, la calaca muy sonriente nos va dando por atrás. Y luego ya viene varios demás que vamos a estar platicándole por aquí, comentando, don Efraín. Pero pues esta es la fiesta, este es el plebiscito ahí del Chantolo. Y pues vamos a ver, hay algunos mensajes que nos manda el gobierno del estado ahora con esto de las fiestas tradicionales y lo que está ocurriendo, porque pues la vida sigue, don Efraín. A ver, Juan Jaime, si hay por ahí algún mensaje del gobierno del estado y de las instituciones de la región. La extorsión telefónica utiliza la ingenuidad, la sorpresa y la intimidación. Cuelga y marca al 089. Tu denuncia es confidencial y para cualquier emergencia, marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. A tu servicio las 24 horas, no a la extorsión telefónica. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Por la seguridad de las mujeres en el transporte público. El Congreso del Estado solicita a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y Seguridad Pública acciones para garantizar la integridad de mujeres en el transporte público. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Ante cualquier delito, denuncia al 089 y a la 12ª Zona Militar, 01800-8376-299. Disponibles las 24 horas. Tu denuncia es confidencial. Unidos combatimos el delito. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. En materia de eliminación de fuero, el Congreso del Estado cumple. 28 de julio, aprobado por unanimidad por diputadas y diputados. 21 de septiembre, la legislatura emite declaratoria con aprobación de 36 ayuntamientos. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale.
y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale San Martín, o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Igual que una selfie, solo te toma 2 minutos. Tómatela en serio y autoexplórate. El cáncer de mama aumentó 13 veces más rápido en mujeres de 20 a 24 años. Todas y todos contra el cáncer. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Pues después de esta algarabía chantolera que nos invade en todos los escenarios y todos los rincones de la Huasteca, pues también la vida sigue el quehacer cotidiano y la Canaco aquí en Tamazunchale, en la cabecera municipal, pues tuvo un evento muy importante para anunciar lo que ya se está haciendo una tradición, el llamado Buen Fin, donde hay la oportunidad de conseguir algunos productos y algunos servicios de manera muy ventajosa, tanto para los clientes como para los vendedores, pero sobre todo acomodar lo que es la estructura productiva y económica de desarrollo de los pueblos de la Huasteca, y creo que esto es a nivel nacional, para entrarle de lleno a lo que ya es el cierre anual de trabajo de empresarial y productivo en todo nuestro país. Acertadamente la dirigencia aquí de la licenciada Castillo estuvo muy, muy acertada para de manera oportuna estar convocando a los diferentes prestadores de servicio, a los promotores del trabajo productivo, y se dio a conocer todo el catálogo de oportunidades que va a estar predominando como parte de este evento. Don Efrén, el Buen Fin, ¿una estrategia empresarial o definitivamente sí hay oportunidad en cuanto a poder conseguir algunos productos a precios pues de oferta o un poquito más abajo de lo tradicional? Pues esto ya se ha hecho, ¿no?, en años anteriores. Sí, es parte. Y ya ha habido comentarios y críticas de todo, ¿no?, como es esto. Creo yo que esto puede tener éxito si las autoridades que regulan esto, pues se ponen las pilas, ¿no?, y se ponen a trabajar, principalmente para que haya una buena supervisión de que se cumple. Exacto. De que se cumple, porque hay que decirlo, sí funciona, porque los comerciantes pues aprovechan para ofertar, ¿no? Para ofertar, y la gente, bueno, los consumidores pues para adquirir, para comprar, de momento en que dicen pues esto está a buen precio, hay que comprarlo, hay que adquirirlo,
También, por ejemplo, el gobierno del estado o las dependencias, creo que en años anteriores algunos hasta les habían adelantado algo de aguinaldo. ¿Del aguinaldo? ¿Verdad? Un mes, algo sí. Así, porque les dan más o menos, entonces, para que pues la gente, las familias tuvieran la oportunidad de poder adquirir algo. Hasta ahí, la verdad, todo es muy bien. La crítica es que en ocasiones, no todos, pero hay comerciantes pues que sacan cosas que no venden, o modelos atrasados, X, ¿verdad? Que no son ofertas, hay que decir. Porque cuando se dice una oferta, debe ser el producto al 100 y en oferta. Entonces sí es una oferta, entonces sí dan ganas de comprarlo. Entonces ojalá esto sea bien, bien cuidado, también por parte de los comerciantes, porque si ellos ofertan cosas que no, ahora sí que no son ofertas, pues no tiene, ellos son los que quedan mal también, ¿verdad? Por eso esperamos que aquí lo que toca a Tamás Unchale, pues los comerciantes, los que vayan a ofertar su mercancía, sus productos, pues lo hagan honestamente, ¿no? Con honestidad, para que todo vaya bien, para que todos se beneficien. Se beneficien ellos con sus ventas y se beneficie el público que adquiere, las familias. Y más en estos tiempos de que se la crisis, viene el fin de año. Y entonces, yo creo que si todos le entramos como es, pues va a ser un éxito, y más con la organización, cómo conduce la cámara sus servicios, pues debe de ser algo serio, algo que sí venga a beneficiar a la población. Ha tocado un punto muy importante de estos eventos, y es el cuidado en los precios, hombre. Luego aprovechan las fiestas de fin de año y el dichoso espejismo del aguinaldo, de los aguinaldos, y dicen, ahorita hay dinero, vamos a duplicarle el precio a estas cosas, y suben, se incrementan en una forma a veces hasta exagerada los precios normales de un producto semejante, y no hay quien controle todo eso, y lo compras o si no, pues ya te lo perdiste. Y no es así, porque pues esto es una cadena de circunstancias, tanto de los que ofertan como por parte de los demandantes, y qué bueno que en ese escenario se da esta convocatoria del Buen Fin. Yo recuerdo que, por ejemplo, en los tiempos de la cosecha, con los productos del campo, especialmente en el café, el Instituto Mexicano del Café, cuando iba a hacer la cosecha, ponía un centro de acopio y establecía un precio de garantía. Así es que no había manera de que les robaran el producto a los productores de café, valga la redundancia, porque ya había un precio establecido con bueno y con posibilidades de algunos alcances o unas garantías, y entonces los coyotes y toda esa gente se veía obligada, cuando menos, a darles un veintecito más o un tostón, un pesito más en el kilo, pero se debe cuidar mucho eso. Ahorita estamos viendo que hasta los nopales ya los multiplicaron al 100%, no le subieron el 10 o el 30%, le subieron al 100%. Yo iba a comprar una bolsa de nopales y me dijo, mira, está a 12, pero te lo voy a dejar a 10 porque tú eres de Tamás TV y por ahí te veamos, ¿sí? Y para que comas nopales. Hombre, le digo, sí, si eso costaba el 5, no, eso son 10, subió mucho el nopal. Bueno, es un ejemplo, una cuestión chusca nada más. Pero finalmente, pues vamos a ubicarnos en nuestro entorno real, y pues ahorita viene temporada buena, por fortuna, para todos, y ojalá tengamos oportunidad de acceder a esos servicios. Y pues siguiendo con los eventos, fíjese, don Efraín, que hay algo que debe ser la base de desarrollo social y armónico y como humanístico incluso de cualquier sector de población, y es el reconocimiento a la gente que tiene algún mérito, que ha hecho algún trabajo, y pues por ahí estuvimos en un evento donde se le hizo un homenaje al profesor Salvador Rivera.
puede prestarse a muchos comentarios. Lo cierto es que fue un destacado maestro de muchas generaciones, un maestro de educación física. Nosotros lo admiramos porque, era un maestro que practicaba con el ejemplo. Siempre lo vimos bien fuerzudo, bien lleno de vida, de vitalidad, entusiasmo y conocedor del deporte. Luego ponen unos maestros de educación física que pues no son ejemplo. Como dicen, para ser torero hay que parecer torero y vivir como torero, ¿no? El caso del profesor Salvador Rivera, que se nos ha adelantado por ahí, se le hizo un homenaje, estuvo presente su familia, los representantes del gobierno municipal, aquí Delfino Matías, muy entusiasta en esas convocatorias, en ese tipo de llamados a la ciudadanía a reconocer los valores que tenemos, y creo que es un parteaguas en lo que debe ser el reconocimiento al mérito ciudadano, don Efraín. ¿Usted qué comentario tendría en torno al reconocimiento al mérito de cualquier ciudadano, no solamente del maestro Rivera, a quien pues recordamos con mucha gratitud y con mucho cariño siempre? Bien, pues para empezar es bueno, ¿no? Y así debe ser. Un reconocimiento se lo merezca, ¿no? Por su trabajo, por su honestidad, su trayectoria, su participación. El caso, bueno, vi unas fotografías que por ahí hay un busto, ¿no? Sí, le hicieron incluso por ahí. Y que tenía una, como una playera, o no sé, los colores de un equipo de fútbol. Si no mal recuerdo, era del Atlas. Sí, sí. Parece que del Atlas, de los rojinegros del Atlas. A mí me parece bien esto, que se recuerde a la gente que hizo algo de provecho, ¿no? Que hizo algo bueno. En lo que no estoy de acuerdo es que nada más sea cuando ya no están, cuando ya no existe. En vida, don Andrés. Yo creo que en vida que sienta la gloria que tiene, ¿no? Que se ganó, si fue en el deporte. Está lo de ahí está. Eso. Tiene buena memoria fotográfica. Sí, sí lo alcancé. No, y aparte yo fui futbolista de toda la vida, conozco todas las camisetas de los equipos. Yo jugué fútbol muchos años. No fue algo jugar porque no tengo mucho tiempo, pero todavía hay manera, ¿no? Pero volviendo a esto, qué bueno que se hace esto, que se pongan bustos de gente que se conoce, ¿verdad? Claro. Que es de aquí, sí, claro. Que se le va a rendir un honor aquí por sus hazañas deportivas o políticas o de servicio, de honestidad, de salud, de lo que sea, pero que sea de aquí. Y aparte yo digo, pues hay que hacerle en vida, por ejemplo, un ejemplo, me voy a salir de ahí por un ejemplo del periodismo. Claro. Hace rato dijo Don Beto, tiene 90 años, a mí me tocó ver algo de sus escrituras, escribe, pero... Excelente. Se nota que él estudió. Sin paja, sin nada. Él estudió. Estaba otro que fue pues tantos años que le dieron la experiencia a don Félix Hernández, siempre lo tantos años y que yo recuerde nunca se les hizo un homenaje. No, o bueno, don Beto ya no se muere, ¿no? pero no se le ha hecho un reconocimiento, un homenaje. Y ya tiene 90 años don Beto, ¿sí? No es tan fácil llegar. Entonces, ejemplo nada más para todo las ramas que hay. Yo digo que se les debe hacer un reconocimiento en vida, si se les va a entregar pues un diploma, no sé, algo que todavía lo pueda ver orgulloso ahí antes de que uno se vaya, ¿no? Porque ya después. Pues sí, es bonito, ¿no? Da mucho sentimiento, mucho respeto, pero no hay también como sea en vida. Por lo pronto,
aquí está esto que es un deportista, quedó en buen lugar, ¿no? Por supuesto, la Udeta. La Udeta. Un espacio y yo creo que así, si se dan más, más reconocimientos de estos, deben de ser en el lugar. Exacto. Muy bien, don Efrén, pues este es el comentario que nos hace fundamentar las esperanzas en lo que es la gratitud de la gente, la tradicional gratitud de los pueblos de la Huasteca, que luego se olvida en esa ley de la selva, en el trajinar diario, pero que es parte esencial para, primero, preservar el sentido orgulloso de pertenencia que alimenta nuestros corazones. Les decía que un amigo me comentaba que los huastecos somos como los judíos, decían, bueno, pero ¿en qué sentido? Pues donde están, siempre están hablando de su tierra como un paraíso, y no se equivocan, me decía esa persona, porque afortunadamente tienen un lugar excelente para desarrollarse y aspirar a mejores estándares de vida, cosa que pues luego queda lejos o queda ya como un sueño, pero con estos eventos, con estas convocatorias, se avanza mucho en ese desafío. Don Efrén, prácticamente estamos terminando ya el programa. Por aquí tenemos otra calavera. Quiero invitar a la ciudadanía, porque hoy hay eventos que se involucren en nuestra fiesta. Ahí hay, va a haber, ahorita están los altares de las instituciones educativas. A mediodía, por ahí a las 2 de la tarde, los invitamos para que vayan a saborear las ofrendas colectivas que se van a hacer y que son parte del trabajo que están haciendo los sindicatos del ayuntamiento, y en reconocimiento a muchos amigos que ya pasaron a otro nivel de existencia. Y por supuesto, a las 10 de la mañana, hoy a las 10 de la mañana, la Enoguapo, que son los garantes de las tradicionales y de las culturas ancestrales, esa normal va a estar presentando su mejor evento y cierra en la tarde-noche ya, la ENESMAPO, la otra institución forjadora de maestros. Y pues le invitamos que esté pendiente de toda la programación, por ahí se está difundiendo, sería un poco tedioso difundir lo que está pasando en al día a día, pero con que se dé una vueltecita al centro histórico, de igual manera en todos los municipios de la Huasteca, porque por fortuna esta fiesta pues ya es un patrimonio de la humanidad. Y quiero leer unas calaveritas para cerrar esto, que dice, a ver si por ahí Juan Jaime nos saca unas imágenes del Xantolo. El Xantolo va a empezar, la ofrenda ya está dispuesta. Disfrutemos nuestra fiesta, patrimonio universal. ¿Cómo vamos a olvidar los arcos y los altares? El cacao y los tamales, ya vimos a doña Anita haciendo ahí sus tamales, pan de muerto y golosinas, las comparsas y catrinas, las lloronas, los nahuales, el son de la petenera, ya comienzan a tocar. El profesor Valdemar ya leyó su calavera. Fanny, nuestra tesorera, baila con mucho temor, con el chamuco mayor, y aquí terminan los males, con un morral de tamales nos curaremos de amor. Don Efrén, ¿con qué nos despedimos este programa tan sabroso? Deseándole a nuestro director éxito en todo lo que está haciendo, y pues aquí lo esperamos para entrarle a la tamaliza como Dios manda y ordena, don Efrén. No, pues ¿qué más? Felicitar a toda esa gente que hace posible que haya esto de altares, ofrendas, comparsas, escenarios, donde participan jóvenes, hasta niños, ¿no? También con sus representaciones. Felicitarlos y pues invitarlos a que asistan, porque pues sin ellos también no funciona. No, la fiesta necesita gente, ¿verdad? Y en este caso, pues creo que aquí va a haber hasta convivio, ¿no? Por ahí van a estar las ofrendas. Sí, ahorita a mediodía ahí van a estar. Lástima que pasen al champurrado, a los tamales. El trabajo no me va a permitir poder estar ahí, pero bueno, a lo mejor ya llegando por ahí alcanzo todavía.
Denos un adelanto de su revista, donde ven qué está cocinando por ahí. No, hombre, la verdad que va a despertar este, pues, por los tiempos políticos que se vienen, ¿no? Va a estar este, no quiero decir todavía una nota, una sorpresa de un personaje, porque la vamos a manejar ya después aquí con más más perverso, ¿no? Sí, sí, la vamos a destrozar así despacito en un comentario. Es política, claro, por supuesto, claro. Y el actor, los actores de esto, pues ya saben que no es nada personal. Muy bien. Se tiene que decir. Son gente pública, sí, están en el ajo. Estamos hablando de sus actividades, ¿no? De buenas y también negativas, que de repente la misma población lo señala. Es Día de Muertos, don Efraín. Además, es Día de Muertos, y luego por ahí también tenemos que comentarlo. Día de Muertos salió un muerto que no estaba muerto. Polo Coronel, hacer unas declaraciones públicas. Bueno, pues nuestro tremendas, expresidente. ¿Sí? Digo, se puede decir porque lo dijo a través de un medio público. Entonces abrió la caja de Pandora. Sí, ¿no? Va a haber muchas cosas que se van a venir dando. Y pues las vamos a comentar, las vamos a platicar. Por lo pronto yo primo en estos días el número que sigue y ya vendrá un adelanto de eso. Muy bien, pues con esto llegamos al final de esta edición de Tamas TV, siempre agradeciendo el trabajo que realiza aquí Juan Jaime a través de los controles. Él está revisando todos los masters y está preparándonos estas imágenes tan sabrosas de la fiesta que nos ocupa en estas en estos momentos y en estos días. Y pues Anita, que está muy pendiente aquí del audio, y a todos los que hacen posible este esfuerzo de comunicación, pero sobre todo a usted, que con sus comentarios, con sus señalamientos, nos obliga a ser mejores, a dar lo mejor que tenemos. Y recuerden que si se perdieron esta transmisión en vivo, están las repeticiones en el transcurso del día, y también los invitamos a que estén pendientes de todos los programas de la barra de Tamas Visión, como es Vivencia Informativa, el programa entre mujeres, excelente programa, y pues qué decir de Vivencia Deportiva, en fin, dese un tiempecito para disfrutar de lo que ocurre y informarse de lo que ocurre en nuestra apasionante y querida región huasteca, y muy en particular en nuestro municipio de Tamazunchale. Un saludo para todos y nos despedimos con estas imágenes.